Señor hermano mayor de la Junta General de Cofradías, reverendo señor párroco de El Salvador, hermanos mayores de todas las cofradías, reverendo señor abad de la Concatedral, presidente y capellán mayor de la Junta de Cofradías, queridos sacerdotes, don Carmelo, queridos hermanos cofrades, paz y bien. Es para mí un inmenso honor en este año del jubileo de la misericordia que la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Soria me haya propuesto como pregonero de esta Semana Santa de 2016. Muchísimas gracias al hermano mayor, a las cofradías y a todos los cofrades. Cuando se lo dije a mi familia aquí presente, he de confesar el hondo sentimiento de responsabilidad y agradecimiento que quise compartir muy especialmente con ellos. Por eso, otra vez mi gratitud de todo corazón, así como mi renovado compromiso y agradecimiento a mi cofradía de Lecce Homo y a su hermano mayor. Quiero remarcar, antes de nada, que mi modesta contribución no se parecerá a la honda emoción con la que quiero pronunciar estas palabras. Semana Santa, una Semana Santa más, o la confirmación de nuestras enraizadas creencias como católicos y nuestro deber de profundizar permanentemente en nuestro compromiso desde que nos bautizamos. Creo que sin duda lo segundo, ya que a veces necesitamos volver la vista atrás al origen de nuestra entrada como miembros de la Iglesia, junto a la importancia que ello ha de tener para nuestras vidas. Digo importancia, pues hoy no contemplamos más que de vez en cuando lo que verdaderamente significa nuestro compromiso con Cristo y con la Iglesia. El mundo que nos toca vivir está plagado de trampas e inconvenientes, de egoísmos y de problemas, y lo peor es caer en ese marasmo que la vida moderna, con múltiples resortes de seducción, no hace más que ofrecernos para ser cautivos de una felicidad efímera, de un disfrutar diario o de cada hora, me atrevo a decir, sin dejarnos pensar en la auténtica inspiración de una vida de dignidad y de plenitud. Este mundo que nos toca vivir ofrece todas las facilidades a nuestra juventud para no encontrar el verdadero camino con la sonrisa del engaño fácil que supone la permanente oferta de lo efímero y vacío, y enfrentándose con armas poderosas cuando encuentra cualquier foco de resistencia que proclama la verdad. Es como si todo valiera para destruir e impedir que los brotes de agua limpia del corazón humano puedan calmar la sed de las personas. Estamos en los albores del siglo XXI, cuando los problemas de la globalización en la que ya estamos inmersos, están creando muchas brechas en contra de las muchas oportunidades nuevas que también se están produciendo. Estamos padeciendo una verdadera crisis de principios y valores sólidos, que es el auténtico fundamento de la crisis económica y social que tanto a nivel global como local constatamos. Esta gravísima crisis de principios y valores, hay que decirlo, viene acompañada de una dictadura del relativismo, como diría San Juan Pablo II, y donde el Papa describe las raíces de la crisis del mundo moderno, donde, abro comillas, disminuye fácilmente el sentido del pecado, también a causa de una ética que deriva de un determinado relativismo historicista. Puede ser la ética que relativiza la norma moral, negando su valor absoluto e incondicional, y negando, consiguientemente, que puedan existir actos intrínsecamente ilícitos, independientemente de las circunstancias en que son realizados por el sujeto. Se trata de un verdadero vuelco o de una caída de valores morales. Cierro paréntesis. Añadiendo en la encíclica Veritatis Splendor, donde se resume la enseñanza moral del Papa y donde se describe con agudeza cómo el mal fundamental de nuestro tiempo es el relativismo, que conduce al hombre soberbio a construir una nueva torre de Babel, que en algunas corrientes de pensamiento modernos se han llegado a exaltar la libertad
hasta el extremo de considerarla como un absoluto que sería la fuente de los valores. En esta dirección se orientan las doctrinas que desconocen el sentido de lo trascendente o las que son explícitamente ateas, y que agrava, por lo tanto, todo ello, sin darnos apenas cuenta nuestro comportamiento diario y nuestra actitud ante la vida. Su Santidad el Papa Benedicto XVI asimismo nos ha llamado a saber que el relativismo es la crisis de la verdad, que la persona no es capaz de acceder a la verdad, a la ética universal, a ideas básicas compartidas por todos, independientemente de donde procedan. La verdad es, por tanto, el fundamento de nuestra vida. En la Missa Proeligendo Pontifice nos dijo, abro comillas, a quien tiene una fe clara según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo, mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va construyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Nosotros, en cambio, tenemos otra medida, el Hijo de Dios, el hombre verdadero. Él es la medida del verdadero humanismo. No es adulta una fe que sigue las olas de la moda y la última novedad, adulta y madura, es una fe profundamente arraigada en la amistad de Cristo. Cierro comillas. Y también su Santidad el Papa Francisco nos indica que, abro comillas, el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. El Papa Francisco denuncia con fuerza que el verdadero relativismo es la cultura del descarte y el triunfo del poder y el dinero sobre la dignidad, sobre lo verdaderamente humano, sobre la verdad. Siento tener que decir así las cosas, pues es mucho mejor reconocer las situaciones, hacer un diagnóstico acertado, por amargo que éste sea, sin disfraces, pues sólo así podremos encontrar la salida. Toda gran crisis trae una gran oportunidad. Quiero volver al principio. Hoy no es una Semana Santa, más es el tiempo de la reconfirmación de nuestras creencias más profundas en la Semana Santa. En la Semana Santa, como en el resto del año, es tiempo de recapacitar, de pedir perdón, de volver a lo más profundo de nuestro corazón, de examinarnos en conciencia, de poder afirmar que renovamos nuestro compromiso bautismal, que con la ayuda de Cristo y de su Madre, la Santísima Virgen María, tiempo en el que queramos reafirmarnos como cristianos, queramos vivir la alegría y la fuerza de nuestra fe y queramos tornar el pesimismo que pretende secuestrar nuestras vidas o hacerlas vacías con sonrisas forzadas, en optimismo de vida, en reconciliación, en búsqueda de la verdad, en sonrisa y alegría profunda y permanente. Es el tiempo de hablar con nuestra alma, de seguir sus susurros, de no dejarnos engañar y de dejar brotar lo bueno que llevamos dentro para invadir con ello a nuestras familias, a nuestros hijos, a las personas con las que convivimos o encontramos en nuestro camino. Es tiempo de alegría, de perdón, de una nueva vida basada en el amor a Cristo y a lo que nos enseñó. A vivir el Evangelio, la buena noticia, a dejarnos empapar por la verdad, a abrir nuestros corazones al bien, a practicar también el bien, a luchar sin cuartel contra la tentación, con coraje, sin límite, con la fuerza del que tiene la profunda convicción de la fe en Cristo y en su enseñanza. Es tiempo de reconciliación, de amor profundo y sincero, de fortalecer nuestra conciencia, de no dejarnos tentar por el demonio que con tantas caras nos acosa con sutileza. Es tiempo de reconquistar nuestro corazón y entregarlo a los demás en su mejor expresión. Es tiempo de perdonar, de fortalecer nuestras profundas raíces, de sembrar en nuestros hijos lo mejor que conocemos. Es tiempo de reciedumbre, de personalidad, de humildad, de sacrificio, de valor, de caer y de levantarse de inmediato, sin un segundo que perder. Y también por ello, esta Semana Santa,
donde Dios nos entrega a su Hijo como máximo expresión del amor a los hombres, es el momento de saber responderle, es el momento de recobrar fuerzas, de pedir perdón por nuestros pecados, de impregnarnos de su sacrificio para acompañarle a su resurrección, donde Él nos quiere a todos, donde nos acoge con bondad infinita y donde nos muestra la alegría de la única verdad. Es así como desde la pasión a la Pascua de resurrección podemos alimentarnos de su profundo amor, de una oportunidad única de reencuentro, de fuerza salvadora, de auténtica ilusión por la vida, me atrevo a decir que de auténtico optimismo por la vida, de fuerza salvadora en todos los hitos de la misma, de reencuentro con los que más lo necesitan, de ayuda al prójimo, reconciliación, de olvidar los egoísmos, de profundizar en la bondad, también de luchar sin tregua contra la injusticia y la pobreza, de armarnos moralmente. En este mundo que vivimos, estamos empeñados en lo urgente y no en lo importante. Y eso es un error enorme, ya que además de ocuparnos del día a día, sin duda necesario, debiéramos ocuparnos de lo trascendente, de tener muy claro nuestro verdadero objetivo en la vida, de sentir la auténtica felicidad que es la que nos propone el ejemplo de Jesucristo y de compartirla con nuestros semejantes. Y saber que en esa búsqueda del verdadero camino contamos con el mejor amigo, con el más desinteresado, con el que más nos quiere, el que se empeña además en nuestra salvación. Europa ha sabido ser la cuna de nuestras profundas raíces cristianas y España es ejemplo esencial de ello, pues ha sabido además sembrar el mensaje de Cristo en Hispanoamérica, Estados Unidos, Japón o Filipinas. Y como nos decía San Juan Pablo II en su famoso discurso en la Catedral de Santiago de Compostela, tan estrechamente vinculada al apóstol Santiago y a la fe de España, y al punto de convergencia para Europa y toda la cristiandad, abro comillas, la historia de la formación de las naciones europeas va a la par con su evangelización, hasta el punto que las fronteras europeas coinciden con las de la penetración del Evangelio. Y se debe afirmar que la identidad europea es incomprensible sin el cristianismo y que precisamente en él se hallan aquellas raíces comunes de las que ha madurado la civilización del continente, su cultura, su dinamismo, su actividad, su capacidad de expansión constructiva también en los demás continentes, en una palabra, todo lo que constituye su gloria. Y continúa. Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes. Aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y beneficia tu presencia en los demás continentes. No te deprimas por la pérdida cuantitativa de tu grandeza en el mundo o por las crisis sociales y culturales que te afectan ahora. Tú puedes ser todavía faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo. Los demás continentes te miran y esperan también de ti la misma respuesta que Santiago dijo a Cristo. Lo puedo. Todavía en nuestros días el alma de Europa permanece unida porque además de su origen común tiene idénticos valores cristianos y humanos como son los de la dignidad de la persona, del profundo sentimiento de justicia y libertad, de laboriosidad, de espíritu de iniciativa, de amor a la familia, de respeto a la vida, de tolerancia y de deseo de cooperación y de paz, que son notas que la caracterizan. Cierro comillas. Debemos contagiarnos de ese espíritu y renovar en la meditación de esta Semana Santa el mensaje de este gran santo, en la vanguardia de la modernidad y el progreso, reafirmando principios y valores profundos como base de nuestro desarrollo y que hagan de Europa un renovado foco de lo mejor de la cultura cristiana, verdadera impulsora de los derechos humanos y de los profundos valores de la democracia. En estas recias tierras castellanas,
donde Numancia, como origen más remoto de nuestra historia, nos preside, supimos junto a Roma y la cristiandad formar la historia de España, comenzar nuestros más de 2000 milenios de existencia, sentir el latido del alma española, impulso primigenio de nuestra patria. Desde aquí partió la expedición para unir caminos, encuentros que iban vertebrando nuestro pasado común, nuestro sentir como pueblo, nuestro denominador, nuestra ilusión compartida y donde el cristianismo ha forjado y unificado a todos nuestros pueblos, vertebrando toda nuestra nación. Como dice San Juan Pablo II, son nuestras profundas raíces cristianas convergencia para Europa y para toda la cristiandad, por lo que debemos dar testimonio de nuestra fe, tanto en las presentes como en las futuras generaciones. Desde nuestra Semana Santa Soriana y desde mi cercanía franciscana, recordando que en esta ciudad se celebró en 1230 el primer capítulo franciscano de España, quisiera citar el versículo del testamento del seráfico povedero Francisco de Asís. Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas las iglesias que hay en todo el mundo, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 33 años revelados en los últimos 3 de su intensa vida pública como evangelio viviente del reino, en los 3 días de su ardiente pasión y en las 3 horas de la desgarradora y dramática agonía de este unigénito de Dios, Cristo Jesús, parece que efectivamente Dios no pudiera quedarse tranquilo y ser feliz en sus planes hasta que no hiciese felices a todos los que han sido creados por su providencia, redimidos y salvados. Tras el Ecce Homo. Cuando desde el Ecce Homo, con su majestuosa presencia, camino en silencio, todos mis pensamientos se elevan al cielo, y es entonces cuando reencuentro el alma, el espíritu y la fuerza de la fe en ese momento. Fuerza del misterio, Semana Santa, duelo, pero también gozo por la buena nueva que nos abraza, Jesucristo desde el cielo. Los pasos desfilando recuerdan el momento en que Jesús entregó lo mejor, el amor, su denodado esfuerzo para salvarnos de nuestro egoísmo y de nuestro miedo. Capas al aire, frío de invierno, vía crucis hasta San Saturio, con las estaciones que recuerdan tanto sufrimiento. Cirios encendidos, paso lento, oración, recogimiento, fe, reencuentro. Las calles de Soria llenan el silencio, respeto, emoción, llama encendida en el corazón. Frenesí de trompetas y tambores redoblan juntos, llaman a la oración, caminan, recomienzan, paran, siguen, hablan, procesionan para al final entrar juntos en la concatedral a los sones de la marcha real. Recuerdo hoy a mi madre. Las madres nos siguen en silencio por cada rincón. Nos han enseñado lo mejor, la fe, el tesón, el querer al prójimo, preparando cada año una Semana Santa mejor. Nos vigilan, nos guían y nos quieren como la Santísima Virgen cuidó a nuestro Señor. Nuestros hijos y nietos, juntos en cada paso, siguen esta santa tradición que prosigue y nos alienta para todos los años volver a Dios. Todos los pasos de Soria representan la pasión y el enorme júbilo de la resurrección. A paso calmo voy desgranando estos pensamientos mientras el frío arrecia o la nieve llega, o por qué no, los claros que reaparecen entre la lluvia y el viento
de una tarde de la semana, de una tarde de emoción. Dirijo de nuevo la mirada al Santo Cristo del Exeomo y su sublime dolor se clava en mi corazón. Me habla desde lo más hondo, susurrándome al alma, abrazándome con profunda compasión. No puedo dejar de mirarlo. Su lágrima es por el mundo, por nuestra incomprensión, por nuestro egoísmo y por nuestra inacción. Pero Él nos mira, nos llama, nos invita, nos acoge con el verdadero amor. Nos pide que sepamos entregarnos en sus brazos, que nos dejemos llevar por su enseñanza, aquella cuyo mayor sacrificio derramó en bien de toda la humanidad para conducirnos a nuestra salvación. En esta semana Jesucristo nos pide devoción, que sepamos elegir la verdad, el camino, lo que Él nos enseñó. Semana Santa de Sol, ayúdanos a todos los fieles y también a los que no lo son. Abre los corazones de todos, invítanos a la fraternidad, a la misericordia y a la conversión. Entrada de Jesús en Jerusalén, oración en el huerto, flagelación del Señor, Exeomo, las caídas de Jesús, Virgen de la Soledad, las siete palabras de Jesús en la cruz, santo entierro de Cristo, ocho momentos de tu pasión, oh Cristo, llévanos a la resurrección. Nunca podríamos haber procesionado mejor. Ayúdanos, Dios mío, a sufrir, a llorar, a sentir, a querer, a compartir, a perdonar, a ser, a perseverar, a agradecer, a respetar, a amar. Jesucristo, Virgen María, que la gracia del cielo se derrame sobre todos. Que tu enseñanza, oh Señor, abra nuestros corazones y los ponga en guardia. Que tu fuerza nos ayude todos los días y que en estos tiempos convulsos sepamos perseverar en nuestra fe, verdad, por ti revelada, fuente de toda sabiduría, manantial permanente de gracia, y que tu resurrección nos conduzca a la plenitud de nuestras almas. España, tierra de María, desde Soria te llamamos para que con la fe en Cristo y por la intercesión de Nuestra Señora, sepas siempre caminar con paso firme y cincelar un nuevo eslabón de fe y esperanza, continuador de tu tradición y tu larga historia, en bien de tus hijos, en bien de nuestra patria y en bien de los que nos enseña nuestro corazón. Que Jesucristo en su pasión y en su resurrección guíe siempre nuestras almas e ilumine nuestras vidas. Dime, llámame, Dios mío, si tus ojos, Santo Cristo, dicen que son de agonía, es infinito lo que confortan cuando se miran, dando luz y vida a quien en ti confía. Muchas gracias. Oh.
Yeah.